Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, como siempre, es un placer darles la bienvenida. Bueno, Eduardo, estamos listos para informar al país y agradecido una vez más de estar sentada aquí a tu lado. Un placer de mi parte también. Continuando con su gira por los países miembros de la OPEP, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió en Argelia con el primer ministro de ese país con el objetivo de llegar a un consenso para estabilizar el precio del barril de petróleo. Endrina Yepes, nuestra enviada especial a Argel en Argelia, nos trae los detalles. ¿Qué tal, amigos de Noticiero Venevisión? Hacemos este contacto desde Argel, en Argelia, cuarta parada del presidente de la República, Nicolás Maduro, en este periplo que ha emprendido por los países miembros de la OPEP. El espíritu de cada una de las visitas es sostener encuentros con las autoridades y primeros mandatarios de las naciones con el fin de lograr un consenso en la estrategia que debería adelantarse en el seno de la OPEP para fortalecer el mercado de crudo a nivel internacional. Al mismo tiempo destacó la necesidad de revitalizar a la OPEP como organización. Anoche ya cuando regresamos, hasta tarde, conversamos un rato sobre estos temas y hoy vamos a profundizar al detalle todo lo que es el fortalecimiento de la OPEP para una nueva etapa que tiene que asumir y el liderazgo de la OPEP para la estabilidad del mercado petrolero, la importancia de la estabilidad del mercado petrolero y de los precios que ya han sido asimilados por la economía para garantizar desde la OPEP que nunca se utilice el petróleo como arma geopolítica ni arma económica para someter países, regiones, pueblos. Eso es muy importante. La OPEP es una garantía de independencia, de estabilidad del mundo. Acá en Argelia, él realizó algunas actividades como, por ejemplo, rendir honores y presentar una ofrenda floral al Monumento de los Caídos, lugar histórico y emblemático para los argelinos. También sostuvo reuniones bilaterales con mandatarios y autoridades de Argelia, entre las cuales se encuentra el primer ministro de Argelia y el presidente de esta nación. Se ha adicionado un nuevo destino en esta ruta que está emprendiendo el presidente de la República por los países miembros de la OPEP, será Rusia. Específicamente iremos a Moscú y nosotros estaremos dando cobertura periodística a cada una de las actividades que se desarrollen. Desde Argel, Argelia, los enviados especiales William Betancourt y Endrina Yepes, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Endrina, por esta nueva entrega. A esta hora hacemos un contacto en vivo con nuestra compañera Carla Salcedo Flores, que se encuentra en la celebración de los 69 años del Partido Social Cristiano COPEI. Buenas tardes, Carla. Así es, buenas tardes, Eduardo. En efecto, como tú bien lo has señalado, nos encontramos en este acto de celebración de los 69 años que cumple el Partido Social Cristiano COPEI y su presidente Roberto Enríquez ofrece a esta hora un discurso a los asistentes que se encuentran acá. Escuchemos. Antes quiero hacerle un reconocimiento a los luchadores populares, sociales, comunitarios, no solo de COPEI, de todas las fuerzas políticas de la unidad, porque no es verdad que los líderes populares no estén acompañando al pueblo. Nuestros líderes sociales y populares, todas las fuerzas de la unidad democrática, sí estamos acompañando al pueblo en su sufrimiento. Sí, lo estamos acompañando. Tengo que decir también que no es ninguna novedad cuando decimos que hoy Venezuela está convertida en una olla de presión a punto de estallar, que no estamos exagerando, que lo responsable es abrir esa válvula para que el pueblo pueda expresarse cívica y democráticamente. Y es por eso que le exigimos al Consejo Nacional Electoral que adelante las elecciones parlamentarias y se prepare para contar los votos del pueblo venezolano que quiere cambio. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esta información. Continuamos con más. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, anunció la prohibición de colas nocturnas en establecimientos comerciales para preservar la tranquilidad ante lo que se considera posibles acciones desestabilizadoras.
Durante el primer gabinete de seguridad 2015, el gobernador y su gabinete plantearon medidas para seguir trabajando en el orden y seguridad de los bolivarenses. Rangel Gómez aseguró que no habrá más cola en la noche ni cartelización de las colas. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado se mantendrán desplegados para hacer cumplir la normativa. El presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, informó que la situación del desabastecimiento en el país podría normalizarse y mejorar en 2 meses. El máximo representante de la cúpula empresarial indicó que los inventarios en los anaqueles durante el mes de diciembre ya fallaban y continuará la falta porque muchas fábricas no han reiniciado actividades. Señaló que las compras en la época decembrina fueron mayores. Aseguró que el venezolano prefería tener bienes y servicios que dinero en el banco. El presidente de Fedecámaras asegura que el gobierno nacional debe revisar el control de cambio y de precios para reactivar el aparato económico de Venezuela. Chile expresó este martes su disposición a hacer gestiones que permitan reactivar el diálogo político en Venezuela y afirmó que sigue atento a la situación de los derechos humanos en nuestro país. El canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó en una rueda de prensa que Chile sigue estando interesado en el entendimiento en Venezuela y que haya un reencuentro para evitar futuros enfrentamientos. Al ser consultado sobre la detención del opositor venezolano Leopoldo López, Muñoz dijo que su gobierno sigue atento a la situación de los derechos humanos, tal como lo solicitó el dirigente de Voluntad Popular. Francia celebró un emotivo funeral por los 3 policías muertos en los ataques terroristas de la semana pasada en París, encabezado por el presidente francés François Hollande. Durante el acto celebrado en el patio de la prefectura de la policía en París, se le concedió la orden de Caballeros de la Legión de Honor a título póstumo a los policías muertos en el ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo. En su mensaje, Hollande elogió la respuesta de los franceses y hacer un llamamiento a la unidad para hacerle frente al terrorismo. A una semana del asalto terrorista que conmocionó al mundo, el semanario satírico Charlie Hebdo eligió la portada de su próximo número, que saldrá a la venta este miércoles. Popularizado como un lema de solidaridad con los 12 fallecidos en el ataque, el semanario abre su edición, que en lugar de las 60.000 copias habituales, esta vez contará con más de 3 millones de ejemplares. Una portada que es la nuestra, no la que el mundo quería que nosotros produjéramos, sino la que nosotros queríamos producir. El Papa Francisco fue recibido este miércoles en Sri Lanka por miles de personas, entre cristianos, budistas, musulmanes e hinduistas. El sumo pontífice llamó a la dividida isla a superar la desconfianza y enemistad. Durante los actos de recibimiento, encabezados por el presidente Maithripala Sirisena, el Santo Padre pidió a los miembros de las distintas religiones que asuman su responsabilidad en el difícil proceso de reconciliación y reconstrucción que está teniendo lugar actualmente después de décadas de una guerra civil en el país asiático que finalizó en 2009. Más adelante en su noticiero Venevisión. Desmienten rumores. Bueno, el astro del fútbol recibe carta de Fidel Castro. Los detalles en breve. Bueno, Eduardo, y en el estado Lara la fiesta está lista. La Divina Pastora está completamente vestida de gala. Una fiesta que trasciende a todo el territorio y más allá, que se mantiene en el corazón de los venezolanos, donde se encuentren, una esperada cita. Así que vamos a hacer el contacto con nuestra corresponsal Lirio Pérez, quien ya tuvo el privilegio de ver el traje que este año llevará la Virgen. Está hermoso, por cierto. Lirio, buenas tardes. Así es, uno de los elementos que más expectativa genera es conocer el vestido que llevará la imagen de la Divina Pastora. Este año lo donó la familia Salesiana y salió de las manos del reconocido diseñador larense Luis Perdomo. Con lágrimas en los ojos, el diseñador de reinas mira la imagen de la Virgen y se convence. Es el vestido más hermoso que yo he hecho en mi vida. Por celebrarse en 2015 el bicentenario de Don Bosco, la arquidiócesis consiguió a la familia Salesiana donar el vestido. Don Bosco tuvo relación, digamos, indirectamente con la Virgen en un sueño y nosotros decimos, fue la pastora, porque tenía a su alrededor unas ovejas.
Faltaba quien lo hiciera y la providencia los unió. Pero no sería blanco como Luis lo pensó, sino cielo y estrellas como la Virgen en sueños se lo pidió. Eso no importa de dónde es la tela, no importa si tiene más cristales, si tiene menos cristales. Si lo está haciendo una señora que está de repente en cualquier huequito de nuestro estado Lara, o en mi caso, que no lo digo como diseñador reconocido, lo digo como ser humano, como devoto a la Divina Pastora, como guaro. Y ella siempre se va a ver hermosa, la tela que sea, el color que sea. El traje es de raso de seda italiano azul, cubierto de tul bordado en Turquía con cristales y perlas. El orfebre George Wirtz hizo una nueva corona para el Niño Jesús y una pieza como base para el medallón de Don Bosco que lleva a la Virgen en la pechera. Sus cuatro vestidoras serán las encargadas de cambiar el traje a la Virgen durante el recorrido que hará por las iglesias de Barquisimeto y que se prolongará hasta el 28 de marzo. Es lo que tenemos desde el pueblo de Santa Rosa. Continúen ustedes con más. Muchísimas gracias. Qué hermoso adelanto de Lirio sobre lo que se da esta festividad. Y todos estos elementos que destacaba Luis Perdomo, ¿no? Qué bonito. Además, qué alegre, de verdad. Estoy muy contenta, me llena de mucha satisfacción saber que Luis Perdomo, mi gran amigo personal, tuvo esta maravillosa labor. Además, el traje está bellísimo y George Whittle, el encargado de hacer una corona para el pequeño niño que lleva a la Virgen. Excelente reporte, me encantaron las tomas con Luis Perdomo, que puede encarnar en sus palabras toda esa efusividad, toda esa devoción, y él quiso llevar esto más allá del elemento material y de su nombre como gran diseñador. Decía, aquí está un guaro más, un devoto, una persona que, bueno, estaba muy emocionado, llorando incluso. Sí, muy bonito. Bueno, amigos, muy pendientes. La Conferencia Episcopal Venezolana propone nuevamente el diálogo como la vía indispensable para lograr la concertación y resolver los problemas que se viven en Venezuela. Maoli Aldana con la información. La Iglesia Católica Venezolana insiste en que ese diálogo debe ser sincero y eficaz, que genere cambios, y no un conversatorio como considera ocurrió en el 2014. El Monseñor Diego Padrón leyó la exhortación final de la Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde además pide al gobierno que solucione pronto el problema del desabastecimiento de alimentos. El sistema económico que está imponiendo el gobierno nacional es, a todas luces, ineficaz. Es necesario que, dejando a un lado concepciones ideológicas rígidas y fracasadas, así como el afán de controlarlo todo, el gobierno impulse reformas que eliminen trabas a la producción, detengan la inflación y solucionen el desabastecimiento y la carestía de los artículos de primera necesidad. Entre otras cosas, promoviendo la actividad privada en la economía, consagrada en la Constitución. Considera que se debe respetar el libre pensamiento. También llamó al gobierno a combatir la inseguridad. El lenguaje ofensivo, la descalificación sistemática a toda opinión contraria, incitan al fanatismo y a la irracionalidad. La crisis de inseguridad pública es intolerable. Lamentablemente, los esfuerzos y programas desarrollados por el gobierno para controlar este flagelo han resultado ineficaces. A esto se suman graves problemas en el campo de la salud, como el de epidemias virales no enfrentadas con eficiencia, la carencia de medicinas, insumos y equipos médicos en todo el país. La Conferencia Episcopal Venezolana también resaltó la importancia de las próximas elecciones parlamentarias e instó a los venezolanos a participar en este proceso electoral y a los partidos políticos a que postulen a personas con espíritu de servicio. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El Comité de Víctimas de la Guarimba acudirá a diversas instancias nacionales e internacionales a fin de obtener justicia por las personas que perdieron la vida en las manifestaciones de febrero del 2014. Desiree Cabrera, vocera de esta organización, informó que solicitarán audiencias con la UNASUR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gobernadores, consejos legislativos de diferentes estados y la Conferencia Episcopal del Pueblo, donde vamos a ratificar toda la solicitud que le hiciéramos a la Defensora del Pueblo, bueno, de atención de los casos que se están llevando. Bueno,
nuestro objetivo es difundir la verdad, continuar con la lucha en contra de la impunidad, que se haga justicia. Vamos a hacer un llamado, este comité hace un llamado al rechazo a la violencia, un llamado a la paz, le hacemos un llamado al pueblo. El Comité de Víctimas de la Guarimba precisó que desde el pasado 10 de noviembre, cuando fue conformada la organización, han recibido 108 denuncias de familiares de personas fallecidas por los hechos violentos del primer trimestre del 2014. Amigos, vamos a la pausa. Al regreso, mucho más. Muerto y tres heridos fue el saldo que dejó un tiroteo ocurrido en el sector Nuevo Horizonte, en Catia. La víctima fue identificada como Gianforo José Mármol, de 24 años. Sus familiares contaron que salió de su residencia la mañana de este lunes para botar la basura y se produjo un intercambio de disparos que le quitó la vida. El joven intentó huir, pero recibió tres disparos en la cabeza y cayó por un despeñadero ubicado cerca del sector La O de Nueva Tacagua. Sus familiares tardaron más de tres horas en rescatarlo y cuando lo hicieron había perdido la vida. Me imagino yo que corriendo hacia abajo, salvando su vida hacia abajo, o sea, hacia el monte, como cualquiera que se encuentre en medio de una balacera, correrá hacia algún lado. ¿Esto ocurrió a qué hora? Eso fue aproximadamente como de las 10, 11 de la mañana. Todavía era horario de clase, los niños todavía no habían salido del colegio. Muchas mamás, muchos representantes fueron a retirar a sus niños porque no podían esperar que pasara todo. En el enfrentamiento resultó herido un niño de 3 años. Se desconoce la identidad de los dos sujetos que resultaron lesionados. En Aragua, 3 jóvenes fueron asesinados de múltiples disparos dentro de la vivienda de uno de ellos. El hecho se registró en el sector Corazón de mi Patria. Las víctimas fueron identificadas como Simón Antonio Flores, de 26 años, Héctor Ramírez, de 25 años, y José Gregorio Flores, de 18. Sus familiares contaron que cuando escucharon las detonaciones, acudieron de inmediato a la vivienda, pero al llegar hallaron a los jóvenes sin vida. Llegó un vecino y me dijo que habían sonado unos tiros cerca de la casa del hijo de la señora, y cuando llegamos ahí estaban los tres. Las autoridades investigan el caso para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Hoy se reanuda el juicio contra Leopoldo López, coordinador de Voluntad, en el Tribunal 28, juicio a cargo de Susana Barreiros. En la última audiencia fijada el 5 de enero fue pospuesta por la negativa de Leopoldo López a asistir hasta que hubiera un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones a las 2 solicitudes de las instancias de la ONU que piden la libertad inmediata del dirigente opositor. En los Estados Unidos, una mujer murió a raíz de una fuerte emanación de humo en el metro de Washington. Las autoridades informaron que el hecho provocó la evacuación de cientos de usuarios de una estación en pleno centro de la capital. Por su parte, el diario The Washington Post señaló que varias personas fueron hospitalizadas, 2 de ellas en estado de gravedad. Nos vamos a Europa porque decenas de miles de personas salieron este lunes a las calles en diversas ciudades de toda Alemania en defensa de una sociedad abierta y tolerante y contra el movimiento islamófobo Pegida. En México, autoridades de ese país aseguraron que la esposa de un exalcalde mexicano detenida tras la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado mexicano de Guerrero podría ser miembro del grupo criminal local Guerreros Unidos, vinculado a la posible masacre de los jóvenes. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, aseguró que el presidente de su país, Giorgio Napolitano, dimitirá en las próximas horas. Napolitano, de 89 años, anunció el pasado 31 de diciembre que renunciaría al cargo próximamente debido a las limitaciones y dificultades derivadas de su edad, pese a no haber fijado en ese entonces una fecha concreta. En África, el gobierno camerunés informó que 143 terroristas y un soldado murieron en el ataque del grupo islamista nigeriano Boko Haram a la ciudad de Kolofata, al noroeste de Camerún. Y
nuestra Migbelis Castellanos en el certamen Miss Universo que se llevará a cabo este 25 de enero sigue dando muchísimo de qué hablar. Se pudo conocer que nuestra Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, Miss España y las candidatas latinas del certamen de este año fueron recibidas en el Trump National Doral para una conferencia de prensa en la que, por supuesto, la representante de Venezuela, Migbelis Castellanos, estuvo presente para responder múltiples preguntas y seducir como pocas los flashes de los fotógrafos. Se acerca la fecha, mi querida Federica, usted que le ha hecho seguimiento cercano, porque además usted sabe de eso porque es su especialidad. Muchísimas gracias, pues sí, no falta nada ya para el Miss Universo y por supuesto nosotros vamos a llevarles muy de cerca todo lo que nuestra Migbelis Castellano esté realizando allá en Miami y bueno, vamos a recordarle a Venezuela que el Miss Universo será transmitido por la pantalla de Venevisión y conducido por María Ángel Ruiz. Se considera favorita desde ya, ¿verdad? Sí, ya es una de las grandes favoritas. Dice que tiene una gran presión, son 19 años, tiene mucho carisma, una gran fuerza interior, pero imagínate, habrá muchos venezolanos, hasta el alcalde es venezolano. Muchísimos venezolanos apoyándola en Miami y bueno, le tocó un grupo donde las latinas están muy guapas, pero Migbelis va a hacer lo suyo. Diría una revista hípica, tendrán que correrle a Migbelis. Bueno, al regreso, en entrevista a Venevisión, Lirio Pérez estará conversando con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Entrevista Venevisión desde el pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara, en compañía del gobernador Henry Falcón. Gobernador, no le digo bienvenido porque somos un club, pero gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes que están aquí una vez más, acompañándonos en esta peregrinación, este acto de fe religiosa y de esperanza en estos momentos difíciles del país. Bienvenido, Venevisión. Gobernador, usted en días previos decía que esperaba este 14 de enero fuera una oportunidad para el reencuentro, para la reconciliación. ¿Es esto posible aun cuando también dijo que los alcaldes del PSV no se involucraron en los preparativos? Bueno, yo no, fíjate, yo siempre estimo que este es un momento propicio para enviar un gran mensaje al país. Y creo que nosotros debemos dar el ejemplo desde Lara. Nosotros en estas actividades podemos caminar 3, 4 millones de personas por las calles de Barquisimeto al encuentro de nuestra madre, unidos en la fe, en la esperanza, pero también en la necesidad de la reflexión y la rectificación. De manera que este es un momento verdaderamente propicio para el reencuentro, para la reconciliación, pero especialmente para conciliar la paz entre todos los venezolanos como hermanos que somos. Fíjese que justamente conversando con las personas que incluso desde finales de diciembre han venido a ver a la Virgen, coinciden en una petición este año y es pedirle a la Virgen paciencia, calma, sosiego. Es innegable que hay filas de personas frente a los establecimientos que venden alimentos. ¿Qué propone Henry Falcón para corregir esta distorsión que impide una correcta distribución de los productos de primera necesidad? Mira, yo hace unos meses atrás insistí mucho sobre el diálogo económico para la productividad y el diálogo político para la gobernabilidad. Yo creo que es el momento. No entiendo por qué el Ejecutivo Nacional no ha hecho como propia esta propuesta que hiciéramos nosotros en su oportunidad. Pero creo que la situación de desequilibrio económico y de desequilibrio social que vive el país reclama concertación, reclama que haya de verdad posturas sensatas y que no haya desmesura en los llamados para que esto no conduzca a situaciones violentas que no resuelven nada. No hay país alguno que haya podido superar una crisis sobre la base de la división, pero tampoco hay país alguno que haya sucumbido frente a una crisis. Ningún país en el mundo ha desaparecido frente a una crisis. Lo que nosotros debemos hacer como actores de la política, como intermediarios de la gente, es precisamente incidir para que haya ese gran encuentro priorizando los problemas de la gente. El problema de la inflación, la situación del desabastecimiento, pero también el problema de la criminalidad, de la inseguridad, y eso lo podemos resolver nosotros los venezolanos si ponemos, repito, en el tope de las prioridades el hecho económico y el hecho social y después el hecho político partidista. Priorizar en Venezuela, priorizar
en las necesidades de la gente y después a nuestro partido. Gobernador, ¿y cómo se le pide paciencia a la gente que hace horas de cola y se angustia ante el temor de quizá no poder encontrar un producto que necesita en la cocina de su casa? Bueno, estamos obligados a tener paciencia y a tener además cordura y responsabilidad frente a la crisis. Si nos ubicamos en la realidad del común del venezolano, ciertamente hay una situación de angustia, pero una situación de angustia no la vamos a resolver con una de anarquía y de desorden. Yo creo que aquí tiene que imponerse la sensatez, la mesura y de parte nuestra la responsabilidad de quienes asumimos funciones de gobierno. En este sentido, bueno, la coordinación de los esfuerzos con las cadenas productivas, con las cadenas de distribución, pero también con los cuerpos de seguridad del Estado y con la misma población, para que podamos garantizar el acceso a los rubros necesarios en cada uno de los grupos familiares, pero sin que esto implique que hayan situaciones que puedan generar hechos violentos como los que vivimos aquí después del mes de febrero, que no nos dejaron nada positivo y que por el contrario dejaron una estela de luto, de tristeza y sin duda alguna de desproporción en cuanto a la caída del aparato productivo nacional. Criticado o felicitado por ello, usted es un hombre de diálogo. Lo sigue proponiendo. ¿Qué debería ocurrir en Venezuela una vez el presidente Maduro regrese de la gira? Yo creo que lo primero que debe hacer el gobierno, y en eso nosotros insistimos también en exhortarlos, primero, bueno, precisar junto al pueblo o precisar para el pueblo cuáles son las medidas económicas, cómo vamos a restablecer el aparato productivo nacional, cuál es la garantía de reglas claras para que pueda retornar no solamente la inversión, sino también la distribución de los elementos básicos para la cesta alimentaria, por ejemplo, la unificación cambiaria, si vamos de verdad a rectificar en medio de las reflexiones necesarias sobre la base de estos escenarios que tenemos por delante, si es necesario, como en efecto también venimos planteándolo, bueno, la reunión para esa concertación, para ese diálogo productivo con el sector empresarial y con los actores de la economía, sin ninguna excepción. ¿No podría solo el gobierno? Es que yo creo que esto ya deja de ser un tema exclusivamente del gobierno. Aquí no solamente cuando hablamos de gobierno nacional. Todas las instancias de gobierno, llámese gobiernos municipales, gobiernos regionales y gobierno nacional, deberíamos interactuar. Y de allí la instancia del Consejo Federal de Gobierno. Pero hay otros actores que cobran relevancia en medio de la situación de crisis, los actores de la economía, los actores productivos, Fedecámara, las cámaras productivas, etcétera, y en eso nosotros hemos venido insistiendo. Y pasa por una revisión exhaustiva frente al gobierno y su actitud esperada de rectificación necesaria para que nosotros podamos verdaderamente asumir toda esta situación que pudiera, sin duda alguna, generar mayores distorsiones sociales que no las queremos, que no es sensato, no es responsable políticamente y que nosotros aspiramos, por el contrario, a que se pueda recuperar el aparato productivo, que el país pueda salir adelante en el marco de una concertación, a pesar de nuestras diferencias, que es natural que las tengamos, que es necesaria la diferencia en democracia, pero que fluye en función de la gente y no en función de un partido de un interés particularizado. Gobernador, en Yaracuy fue prohibido permanecer en las afueras de los comercios para comprar alimentos, por lo menos en horas nocturnas y de madrugada. ¿En Lara puede ocurrir algo similar? ¿Cómo va usted a garantizar el orden y la tranquilidad? Con la debida coordinación, todos los cuerpos de seguridad del Estado, con todos los niveles de gobierno, yo creo que no hace falta. ¿Cómo le vas a pedir tú a un ciudadano que siente la incertidumbre y en ocasiones la desesperación de no conseguir un paquete de pañales, por ejemplo, para su niño o para una persona adulta en condiciones de discapacidad? ¿Cómo vas a pedirle tú a una persona que requiere que su grupo familiar demanda de alimentos que no vaya a procurárselos donde están los alimentos o donde deberían estar los alimentos? De manera que lo que tenemos que jugar en esto es a que haya el orden necesario para poder accesar a los bienes primarios que demanda la población sin necesidad de limitar, de coartar el derecho que tiene todo el mundo a la alimentación y al sustento debido. De manera que la decisión que han podido tomar en Yaracuy
que no pretendo yo inmiscuirme para nada en los asuntos del Estado de Yaracuy. Yo la respeto, pero jamás la tomaríamos en Lara. La gira del presidente Maduro, gobernador, ¿ha debido hacerla? Algunos señalan que va a traer deuda, otros que va a traer financiamiento y reactivación del aparato productivo. ¿Qué piensas, Henry Falcón? Todas las iniciativas del Ejecutivo Nacional que procuren solventar la situación de crisis económica que enfrenta el país, sin duda alguna son bienvenidas. Nadie puede jugar en Venezuela a que el petróleo siga cayendo, porque la caída del petróleo, del precio del barril de petróleo, significa para nosotros menos divisas para medicinas, menos divisas para alimentos, de cara a un aparato productivo o una economía en decadencia. Entonces, yo creo que esa gira que está haciendo el presidente, ojalá y traiga para nosotros resultados positivos, que podamos ahora tomar decisiones a lo interno del país, que promuevan la inversión, que promuevan la productividad y que de alguna manera podamos ciertamente abatir el problema de la inflación, el problema de la especulación, de la escasez, que sin duda alguna hace mellas fundamentalmente en la clase más pobre de los venezolanos. En los sectores siempre excluidos, vaya usted a ver cómo están las colas en algunos sectores de barrio, etcétera, pero que somos llamados nosotros los gobernantes, bueno, a procurar el orden y no incitar al desorden. Y eso no lo puede hacer tampoco un político responsable. Político responsable en tiempos como estos tiene que caracterizarse precisamente por ser un gran conductor, por ser un orientador, un interlocutor, un intermediario de la gente para la resolución de sus problemas, no para profundizar en los problemas, no para llamar a la anarquía, para llamar al desorden, porque eso no es una postura transparente, objetiva y responsable frente al país. Este país nuestro de hoy demanda de nosotros mesura, responsabilidad y compromiso con el país, más allá de nuestros partidos, más allá de nuestra visión política. Esa es la realidad. En el nombre de Dios y nuestra madre, la Divina Pastora, que nos ilumine el camino y nos dé sabiduría para actuar en función de los intereses de la gente y no de los intereses de nuestros partidos. Amén. Usted se ha empeñado en convertir a Lara en referencia, en que los ojos de Venezuela volteen hacia Lara. ¿Cómo ha sido este último año de gestión con tres alcaldes de la oposición que antes no los tenía? Bueno, yo me siento, primero siento el orgullo de compartir gestión de gobierno con todos los alcaldes, sin ninguna excepción. Hemos tenido esa apertura. Me llamó mucho la atención, pero de satisfacción, el Día del Cultor acá mismo en el pueblo de Santa Rosa. Una de sus expresiones culturales de este pueblo de Lara es San Antonio, y quien vino a ofrendar del municipio Morán, el Tocuyo, y vino el propio alcalde, que es militante del PSU. Le dio la mano, lo saludó. Nos dimos la mano, nos saludamos allí frente a nuestra madre, la Divina Pastora, y yo siempre he abogado por ello. Yo apuesto a la gobernabilidad del país. Yo creo en el Estado de Derecho. Yo creo en la Constitución y aspiro que los caminos que nosotros transitemos se den en el marco de ella, no en el marco de una aventura apresurada, porque el apuro lo que deja es cansancio. Pero en ocasiones donde ha ocurrido cosas muy parecidas a las que han ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos, además de cansancio ha dejado luto, tristeza y miseria. Eso no lo queremos para nuestro país. Claro que sí, de ningún lado. Gobernador, vamos a aprovechar que tenemos aquí una imagen de la Divina Pastora pequeña para hablar justamente de ese evento. Mañana a esta hora ya la Divina Pastora inició camino a Barquisimeto. ¿La logística está lista, está preparada? ¿Cuánta gente se estima venga a Barquisimeto? Bueno, nosotros habíamos hablado de 3 millones de personas. El arzobispo no le gusta que uno hable de cifras. No, Monseñor Castillo es un hombre muy inteligente y muy responsable, y con él venimos abordando también un conjunto de iniciativas como esta que tú ves acá en el pueblo de Santa Rosa. Están las todo lo que tú ves, pintaditas. Todo, mira, esto es un trabajo de la alcaldía de Barquisimeto, Alfredo, el alcalde José Barrera de Cabudar y nosotros. Pero recuerda que esta rehabilitación del templo, que es la morada de nuestra madre, la Divina Pastora, el museo, la sala de reconciliación, este mirador, todo esto que tú ves aquí, la plaza, el arco, esto es una cosa espectacular que nosotros nos atrevimos a soñar. Y lo soñamos gobierno, iglesia, y donde incluso en su momento participó el gobierno nacional, porque aquí hay recursos en su momento del Ejecutivo Nacional, y eso no lo podemos negar, sería mezquino. Ahora nos estamos proponiendo una obra de gran envergadura, una obra religiosa que sin duda alguna va a ser un referencial importante para el mundo.
el monumento mariano más grande que conozca la tierra y que estará ubicada aquí en el corazón de Venezuela, en Barquisimeto. Similar al Cristo Redentor de Río, a la Virgen de la Paz, algo así. A la Virgen de la Paz, a esas grandes imágenes religiosas que se convierten en íconos para el turismo religioso y que nosotros acá, junto al Ejecutivo Nacional, yo se lo planteé al Presidente de la República como un símbolo a la paz, como un símbolo al entendimiento, a la reconciliación necesaria de Venezuela. ¿Listo para cuándo, gobernador? Para el próximo año, si Dios quiere. Por ahí tenemos la maqueta, es un monumento de 68 metros de altura, una obra cinética, producto del intelecto, la imaginación y la iniciativa de la Facultad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, acá en Lara, donde la Iglesia Católica junto a nosotros y el gobierno nacional y los gobiernos locales hemos mancomunado esfuerzos y desde allí le estamos diciendo a Venezuela por qué sí es posible ponerse de acuerdo desde Lara para poder conciliar en puntos de vista que de alguna manera nos convoquen a la paz. ¿Por qué podemos caminar 3, 4 millones de venezolanos y otros que vienen de otras latitudes y podemos caminar agarrados de la mano, unidos en la fe? Orando. Orando. Y además, también reflexionando y ganados a rectificar en función de los demás, en función de Venezuela. Y allí es donde está el hecho claro, el hecho cierto, evidente, de que sí es posible trascender, de que nosotros podemos, no solo que podemos, vamos a salir de la situación de crisis donde estamos y nos vamos a volver a colocar en un país referencial en el mundo. Ahora, para ello hay que tener más que voluntad política, hay que tener compromiso. Hay que comprometerse con Venezuela, hay que trascender la visión política que tengamos unos y otros. La democracia se alimenta de la diferencia, pero no podemos quedarnos en la diferencia. Tenemos que trascender a ellas para construir para la gente. Gobernador, la seguridad, ¿cuánta gente va a cuidar a la gente que va a caminar, sus pertenencias, que no haya inconvenientes? Son casi 3.000 funcionarios de todos los cuerpos de seguridad. De civil, entiendo, van a usar una franela como esta, ¿no? Estos son los funcionarios de la gobernación del estado. Persona que ve a alguien con esta franela le puede pedir ayuda, digamos. Les pueden solicitar ayuda especial. Especialmente niños, extraviados, abuelitos, etcétera, puntos logísticos que vamos a tener distribuidos a lo largo de toda la procesión. Repito, hay 3.000 funcionarios de seguridad, policías municipales, del Estado, Policía Nacional, Guardia Nacional, Ejército, Protección Civil, bomberos. Todos hemos hecho un esfuerzo mancomunado para que esto sea, como ha sido todos los años, en el nombre de Dios, amén, un éxito. Así en el nombre sea. De Dios. Así sea. ¿El maratón lo va a hacer? Que siempre la le carrera. Pregunto. Mañana vamos a hacer la carrera a las 6 de la mañana. Saliendo 5 y media de la mañana, saliendo al obelisco. Llegamos aquí, estamos acá en la misa de Santa Rosa, después nos vamos a la misa de la Plaza Macario Yepes y después estamos en la misa, la cerramos catedral. En la catedral y le rogamos a nuestra madre, la Divina Pastora, y a Dios, que este punto de encuentro en el corazón de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara, sirva como un gran referente para convocarnos a la unión, a la concertación, al entendimiento, a la reconciliación y especialmente a la paz como hermanos venezolanos que somos. Gracias, gobernador. A ustedes. Así despedimos esta edición de Entrevista Venevisión desde el pueblo de Santa Rosa en el Estado Lara. Todo está listo para este 14 de enero. Falta solo el espíritu de recogimiento que debe acompañar esta manifestación de fe mariana. Gracias, Lirio. Estamos a tan solo horas de la gran concentración y, ya no y procesión. Falta nada. Además, una procesión que espera muchísima gente que se va a convocar, que ya están en Lara, tomándose fotos y visitando a esta hermosa Virgen, que está vestida muy, muy linda este año, ¿no? Así es. Felicitaciones de nuevo a Luis Perdomo, a todos los larenses, a todos los venezolanos. Y mañana Lirio Pérez estará allí muy cerca. Mañana nosotros contándonos todo. Les tendremos toda la información de esa procesión. Muchísimas amigos, gracias. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Bueno, nos vemos mañana.